Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bueno. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buena tarde. Bien, hola Esteban. Vamos a esperar a ver si se conecta el otro compañero. Hace un ratito se conectó y me parece que se desconectó. No sé qué pasó allí. Pero bueno, vamos a esperar un poquito, ¿de acuerdo? A que el compañero empiece. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buen día. Bueno, algo importante. Buen día, chicos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar realizando en esta, pues en esta ocasión? Vamos a llevar a cabo la explicación del tema que ustedes ya tienen en sus apartados, que implica este documento, que es un documento amplio, acerca de los principios generales del derecho como principios comunes a los tribunales internacionales. Bueno, miren, este documento en realidad versa sobre algunos métodos de redacción, y esos métodos de redacción, pues precisamente lo que van a estar realizando es la cuestión de poder ejemplificar la parte de los principios para poder aplicarlos a una vida judicial consuetudinaria. Entonces, lo que voy a estar realizando en este momento, lo que vamos a estar ocupando, es que voy a proyectar el documento. Y bueno, allí me parece que ya lo pueden ver. ¿Ya lo pueden ver, chicos? Nada más contéstenme. ¿Ya lo pueden ver? Sí, perfecto. Bueno, principios generales del derecho como principios comunes a los tribunales internacionales. Bueno, pues tenemos también esta base máxima. Pues, ¿qué tiene que ver con lo siguiente? ¿No? Dice, los principios generales del derecho como principios comunes a los tribunales internacionales. La ley es o particular común, llamó la ley particular, aquellas normas escritas según las cuales se gobierna una ciudad, y la ley común, aquellas que las normas que son estrictas y que pueden ser admitidas por todos. Ahora, chicos, veo que ustedes tienen desactivado su micrófono. Bueno, yo les pido lo siguiente. Yo sé que vamos a estar teniendo la sesión y clase en vivo. Lo único que les voy a pedir es que mantengan sus micrófonos abiertos, no me pongan sus pantallas, porque hace un ratito tuve una clase, la de Amparo, de 10 a 12 del día, y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Tuve algunas interferencias, de hecho, ya me han reportado, de hecho, me están reportando los chicos de la clase de Amparo, que de alguna manera
La conversación los botó, o sea, literalmente los botó porque se satura la red, se satura la banda. Entonces, yo lo que les pido, de alguna manera, es que puedan activar sus micrófonos nada más. En este caso, Víctor Hugo me está diciendo, ya me está contestando por teléfono, digo por teléfono, por la propia conversación, que no tienes micrófono. ¿Esto es cierto, Víctor Hugo? ¿No tienes micrófono? Sí tienes, bueno, activa tu micrófono. ¿Puedes hablar en el micro, porfa? ¿O saludarme por el micrófono? Oh, entonces es lo que te pregunté. Me dices, no tienes ahora tu micro. Bueno, no pasa nada. José Esteban, ¿abres tu micro, por favor? ¿Me puedes hablar, Esteban, por favor? Esteban. ¿Ninguno de los dos tiene micro? Porque a mí me parece que sí. No, ya no. Bueno, pues si ninguno de los dos tiene micro, entonces la explicación la voy a dar yo por completo. Pero bueno, sobre esa parte, está bien, no pasa nada. Pensé que sí tenían micros ustedes. ¿Cámaras tienen, chicos? ¿Cámaras sí tienen? No, tampoco. José Esteban, ¿tienes cámara? No. Bueno, entonces solamente me pueden escuchar en esta clase, no puedo interactuar. No hay micros, no hay cámaras. Bueno, entonces, bueno, está bien. La explicación la voy a dar de esta manera. Bueno, entonces vemos lo siguiente, ¿de acuerdo? Estábamos viendo el tema de este documento de la Biblioteca Jurídica de la UNAM. Ustedes ya lo tienen en pantalla. Y bueno, sobre ese tenor vamos a estar revisando nuestra clase. Ahora, algo bien importante, sobre todo en el tema de la argumentación. La argumentación también se basa en base a los principios y fuentes del derecho. Entonces, es algo muy importante que tú debes de tener en cuenta y que debes de tomar o formar un criterio para poder visualizarlo. Entonces, bueno, voy a abrir unas diapositivas que ya tengo preparadas para también poder ir explicando en el nivel de importancia para poder o para que yo pueda argumentar algo en específico. Y ahorita vamos a ver sobre ese tema. Bueno, me voy a ir a documentos. Y después me voy a ir aquí. Y vamos a buscar el tema de fuentes, ¿de acuerdo? Listo, vamos a ocupar estas diapositivas que tengo aquí. Y tenemos lo siguiente. Bueno, son las mismas fuentes, nada más que me van a servir de fundamento. Bien, a ver, voy a proyectar para que podamos tener un poco más amplia la pantalla. Listo. Bueno, ustedes en este momento ya están viendo básicamente el tema de las fuentes del derecho. Bueno, yo lo que yo tengo que tomar en cuenta siempre, 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 en toda argumentación, absolutamente en toda argumentación,
es, debo de aprender dos o tres cosas fundamentales. Primero, ¿de dónde yo puedo tomar un fundamento para una redacción? ¿De dónde puedo tomar un fundamento para una redacción? Y número dos, ¿cuál es la jerarquización de las normas? Cuando yo tenga presente todas aquellas formas por medio de las cuales yo puedo tomar argumento o tomar un criterio, también por consecuencia sabré en qué momento la puedo ocupar dependiendo la importancia pues que esta normativa tenga. Entonces, primera base de toda argumentación, ¿de dónde puedo obtener argumentos? Y aquí tenemos, puedo obtener de la ley, puedo obtener de los reglamentos, de la jurisprudencia, de la doctrina, de los tratados, de la costumbre y de los principios generales del derecho. Pero algo muy importante, normalmente los principios generales del derecho lo que hacen es regular a todas las anteriores. ¿Por qué regular a todas las anteriores? ¿Por qué? Porque si de alguna manera estas, es decir, la ley, el decreto, el reglamento, la circular, la jurisprudencia, la doctrina, los tratados, no logran resolver un conflicto en específico, resolver un conflicto en específico, entonces lo que vamos a estar llevando a cabo es que tendremos que usar parte para resolver ese conflicto de los principios generales del derecho. Pero primero, ¿qué es la ley? ¿Qué es el decreto? ¿Qué es el reglamento? ¿Qué es la circular? ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué es la doctrina, la costumbre? Y al final terminaré con los principios generales del derecho. Ahora, antes de que continúe, voy con ustedes. Ay, son muchas cosas. Ok, logro, van siguiéndome, chicos, me voy explicando. Sí, Víctor Hugo me dice que sí. ¿Quién más? José Esteban, sí. Bueno, voy a quitar tantito mi cámara porque si no se va a saturar esto y les vuelvo a repetir. En la clase anterior hubo dos alumnos que me reportaron que lo sacó la plataforma, no sé qué pasó allí, pero bueno, apago la cámara y voy a la proyección. Bueno, voy a proyectar en esta parte. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, primera parte, yo tengo en todo momento estas normativas para poder crear un argumento. Ahora, ¿qué es la ley? Básicamente la ley es la que dice que emana del proceso legislativo. Y este proceso legislativo, ustedes seguramente lo aprendieron en su materia de introducción al estudio del derecho. ¿En qué consiste esta materia? Pues bueno, te dio y nos manifestó, pues entre otras palabras, que la normativa, la explicación del proceso legislativo está en el artículo 71 y 72 del texto constitucional. En pocas palabras, ¿cómo es que se logra crear una norma? Bueno, pues una norma es aquella que surge, fíjense, que surge de la iniciativa de ley, dos, del proceso de discusión y de aprobación por parte de las cámaras, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, tres, la sanción por parte del poder legislativo, o del poder ejecutivo, que en ese caso sería el presidente de la República. Número cuatro sería la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y número cinco, tendríamos básicamente el inicio de la vigencia. Toda ley, absolutamente cualquier ley, cualquier ley, tiene ese proceso legislativo. Todas. Entonces, pues bueno, aquí podemos encontrar diferentes leyes, ¿no? Podemos tener una ley federal, una ley estatal y una ley municipal. Pueden ser diferentes tipos de leyes. Los decretos, fíjense, nosotros en el caso de Puebla acabamos de tener un ejemplo de un decreto. El decreto es básicamente un mandato por parte del Ejecutivo. Y ese mandato solamente puede ser llevado a cabo durante cierto tiempo. Es decir, el tiempo que se haya estipulado para la funcionalidad del decreto. Por ejemplo, en el caso de Puebla lo tuvimos hace unos 2 o 3 días, este ejemplo de manera clara. ¿Y por qué me refiero de manera clara? Bueno, pues muy sencillo. Lo que tuvimos es que el gobernador de Puebla logró, mediante decreto, tomar el poder de la policía municipal en la capital poblana. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno,
Este decreto con orden de mandamiento, pues va a implicar que todas las actuaciones por parte de seguridad pública se lleven a cabo a las decisiones del propio gobernador. Entonces, estamos en esta situación. Tenemos el ejemplo de que, pues, el propio gobernador o incluso el presidente de la República pueden firmar estos decretos en donde, pues, hacen con orden o carácter de mandamiento. Y todas las funciones que se realicen en el tema que estará regulando el decreto se tendrán que realizar con ese fundamento, con el decreto. Tres, los reglamentos. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente una ley siempre va a establecer cuestiones genéricas. Una ley establece cuestiones genéricas. Pero ¿qué sucede cuando quieres ir a las cuestiones específicas de una ley? Pues bueno, va a surgir un reglamento que es básicamente otra ley aparte. Entonces, ¿qué es lo que te dice? La ley te regula las cuestiones generales y el reglamento ya es de manera específica. Es decir, cuando se emite, por ejemplo, el reglamento de la ley aduanera, es porque ya va a explicar proceso por proceso de lo que te está diciendo de forma genérica la ley. Entonces, los reglamentos también son muy útiles y también son normativos para poder generar argumentos. Las circulares estas no nos van a funcionar. El tema de la jurisprudencia. Las jurisprudencias son interpretaciones que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué se tiene una jurisprudencia? Muy sencillo. Porque todos ustedes sabrán y seguramente habrán visto ya en sus diferentes clases que la ley puede presentar lagunas o lo que los abogados conocemos como lagunas de la ley. ¿Qué es una laguna de la ley? Pues es cuando la ley ha sido emitida por el Congreso, pero esta presenta errores. ¿Y en qué consisten esos errores? Primera parte. El primer error de toda ley es que no reglamenta una conducta por parte de la ciudadanía o un acto en específico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no lo regula, no te dice si es permitido o es prohibitivo. Por lo tanto, si no te regula si es permitido o es prohibitivo, pues ¿qué sucede? Pues solamente va a existir una laguna allí porque no va a haber otra normativa que en ese caso en específico te logre explicar si es permitido o es prohibido. Y en el caso de que sea permitido, ¿cómo tiene que llevarse a cabo? Entonces, ahí es un ejemplo de una laguna ante la ley. Dos, otro error que tiene la ley es que a veces, lejos de que no regule, también la ley puede equivocarse. Aunque no lo crean, la ley puede equivocarse. ¿Y esto derivado de qué? Si ustedes han visto el canal del Congreso, el Congreso de la Unión, se habrán dado cuenta que hay muchas discusiones en base a las reformas de la ley. ¿Y qué es lo que sucede? Como cada partido y cada diputado trata de modificar ese texto a su saber y entender, cuando ya les toca publicar esos textos, cuando ya les toca publicar esas reformas, pues dichas reformas empiezan a presentar problemas. ¿Por qué? Porque dentro de esas correcciones que en teoría hicieron, nunca se percataron que había partes de esa iniciativa que también tenían que haberse corregido. Pero no lo hicieron. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues la propia reforma puede presentar errores y ese es otro de los errores que también generan las lagunas de la ley. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se me olvidó este. Otro error que también puede presentar la ley es cuando es abstracta en la definición que da. ¿A qué me quiero referir con que sea abstracta en la definición? Bueno, muchas reglamentaciones que se tienen. A veces, por ejemplo, la ley te dice que se tiene que hacer cierto procedimiento. Es decir, vamos a realizar este ejemplo. Pero, ¿qué es lo que sucede de manera concreta? Bueno, cuando ya estás en el ejemplo, te dice, tienes que hacer este procedimiento. Por ejemplo, un recurso de revocación o un recurso de revisión. Y en esa parte, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, lo que vamos a tener es que la ley que te dice que tengas que ejercitar un reglamento o que tengas que ejercitar un procedimiento, no te establece cómo se tiene que llevar a cabo ese procedimiento. Es decir, te lo pone como opción, pero no te dice cómo lo vas a hacer. Eso es muy común, por ejemplo, en la materia administrativa. A veces ese tipo de errores también se llegan a contemplar como lagunas de la ley. Bueno, ¿qué es lo que sucede?
Pues bueno, como esos errores son muy habituales en la ley, por la falta de visión o por la falta de revisión por parte de las autoridades, pues es muy común también que de alguna manera tengamos que hacer aclaraciones o especificaciones de esos errores que la ley presenta. Entonces la jurisprudencia lo que hace, o lo que en realidad es tratar de corregir los errores que la propia ley ya tiene. Por eso es que se crea la jurisprudencia, es corregir los errores que la propia ley ya tiene. ¿A efectos de qué? Pues a efectos de que esa ley no quede ineficaz, sino que se siga ocupando, pero con la subsanación de errores que hace la jurisprudencia. Ahora, ¿quién puede emitir una jurisprudencia? También la jurisprudencia sirve de fundamento para poder llevar a cabo una argumentación. Bueno, pues esta jurisprudencia la llevan a cabo los de la Suprema Corte, en este caso los ministros de la Suprema Corte, también la lleva a cabo los plenos de circuito, que básicamente son autoridades en cada distrito federal. O en cada estado de la República, también los tribunales colegiados, que estos tribunales colegiados pues son los que resuelven del juicio de amparo directo. Entonces, hasta allí, pues básicamente, para eso sirve la jurisprudencia, para corregir los errores que presenta la ley. También tenemos, ¿de dónde puedo generar también un argumento? De los tratados internacionales. Bueno, México tiene celebrados 208 tratados en materia de derechos humanos. Pero también existen otros tratados que no hablan precisamente de derechos humanos, como por ejemplo el Tratado de T-MEC o el Tratado de Libre Comercio. Ese tratado, de alguna manera, es tratado internacional, pero no habla acerca de derechos humanos. De lo que habla es de cuestiones mercantiles y la relación entre México y los Estados Unidos para poder generar, pues, ese intercambio. Entonces, lo que estamos viendo y lo que estamos visualizando, pues, es el tema de los tratados, ¿no? Es el tema de cómo es que se van yendo o cómo es que se están reglamentando esas dos situaciones. Ahora, la costumbre también ayuda a poder generar un argumento. ¿Qué es la costumbre? Son prácticas reiteradas de la sociedad que no están en la ley. Vuelvo a repetir, prácticas reiteradas de la sociedad que no están en la ley, pero que de alguna manera ayudan a resolver un conflicto. Muchos de ustedes, incluso en sus casas o en sus casas respectivas, pueden resolver problemas sin ni siquiera acudir a la ley. Simplemente, ¿qué es lo que hacen? Ah, pues acudes a la costumbre. Mi abuelo tuvo un problema similar, mi papá tuvo un problema similar y yo estoy presentando un problema similar. Por lo tanto, voy a aplicar la misma solución. ¿Y qué es lo que sucede con esa solución? No está en la ley, pero te ayuda de alguna manera a poder resolver un conflicto. Y la costumbre también sirve para poder formular argumentos. Y la que más vamos a ocupar, pero no de manera totalitaria, es el tema de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Pues la doctrina es básicamente los estudios que llevan a cabo los investigadores del derecho. Y estos investigadores del derecho lo que hacen es estar en todo momento revisando, analizando y explicando las normas o las leyes, o bien las diferentes figuras jurídicas conforme se van dando ante las situaciones pragmáticas. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa aquí y me voy a ir con ustedes otra vez a formular la pregunta. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos? Víctor Hugo y Esteban. Contéstenme por el chat, chicos. ¿Vamos claros? Ok, dice José Esteban. Sí, profe. ¿Quién más? Víctor Hugo. Víctor Hugo, no sé si me está escuchando. Te voy a escribir en el chat. A ver. ¿Me escuchas, Víctor Hugo?
Bueno, creo que Víctor Hugo ha de haber ido al baño o algo así, pero bueno, está bien, José Esteban, entonces puedo continuar. Perfecto, bueno, vamos a continuar entonces. Me voy, sigo en esta diapositiva y otra vez la voy a seguir proyectando. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la doctrina es eso, ¿no? La doctrina lo que va a realizar, pues es el estudio de las normas y de las leyes, y aquellos juristas que se dedican a la investigación van a tratar de explicarnos a qué se refieren o cómo se debe de entender una normativa. Y por otro lado, ¿qué tenemos? A los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Pues los principios generales del derecho son criterios o ideas fundamentales del sistema. Su eficiencia en materia, ¿no?, depende del reconocimiento expreso por el legislador. ¿En base a qué? Pues básicamente esos principios no están en la ley. Algunos sí, algunos no, pero ayudan a poder resolver un conflicto en concreto mediante la argumentación también. Un ejemplo muy claro, un principio general del derecho que normalmente conocemos, el que te dice, nadie está obligado a lo imposible. Por ejemplo, si yo tengo que pagar un crédito de 1 millón de pesos y no tengo con qué pagar, pues ¿qué es lo que sucede? Pues debo la deuda, pero tampoco estoy obligado como tal a cubrirla en su totalidad porque en estos momentos no tengo con qué pagarla. A lo mejor en el momento que yo pedí el dinero, sí tenía con qué pagarla y por lo tanto, si en el momento que yo pedí el dinero sí tenía con qué pagarla, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente no se comete el delito de fraude. Pero ¿qué sucede si yo pido el dinero y desde un inicio no tengo con qué pagar? Pues en ese caso, literalmente sí puedo cometer un delito de fraude. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo en el momento de que pedí el crédito me lo dieron y después me quedé sin dinero, y me están cobrando la deuda, pues aplicaría el principio general de derecho y decía y diría, pues es que no estoy obligado a lo imposible. En estos momentos no es que no quiera pagar, es que no tengo con qué, ¿no? Y por lo tanto, puedo incluso con ese argumento poder salvar a una persona, salvar a una persona del pago de una del pago de una deuda en específico. Ahora, bien importante sobre esta situación. Bueno, otra vez me voy a colocar en la clase y voy a dejar de compartir y me van a poder ver. Dejar de compartir y pongo la cámara. Ok, ¿ya me ven? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en ese entendido? Pues lo que va a estar sucediendo es que la doctrina, en base a ese sentimiento y en base al principio general de derecho, es que muchos de los argumentos que se establecen en la ley no están como tal, no están como tal en pues en la legislación. Sin embargo, estos principios son dados desde un inicio incluso desde la propia creación del derecho, desde la propia creación del derecho. Por lo tanto, ¿qué pasa y qué es lo que tiene? Bueno, si desde la creación del derecho, desde la creación del derecho, estos principios han venido y han regulado las diferentes conductas, pues eso implica, entre otras palabras, que nosotros como sujetos o como individuos de derecho, también podemos resolver conflictos en base a normativas que no están en la ley, pero que con el tiempo se vuelven legales. Por ejemplo, en este caso, lo que yo les decía, nadie está obligado a lo imposible. El ejemplo, o el más claro ejemplo, es esto, es decir, tú no vas a poder pagar una deuda si en este momento no tienes con qué pagarla. Ahora, la deuda se va a tener, pero en este momento tampoco estás obligado a pagarla. ¿Por qué? Porque no tienes de dónde poder obtener ese recurso. Entonces, empiezan a normarse diferentes criterios. Por ejemplo, otro criterio que también tiene que ver con ese tema. Podemos ver la cuestión el primero en tiempo, primero en derecho. ¿Qué es lo que sucede? Este principio está de alguna manera en la ley. No, no está en la ley. Ninguna ley va a poder establecer que primero en tiempo, primero en derecho. Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a poner un claro ejemplo. Si yo compro un terreno y ese terreno literalmente entra en un conflicto porque de repente aparece otro dueño. De repente aparece otro dueño.
Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues eso literalmente va a entrar en conflicto, porque de un terreno existen dos escrituras. ¿Quién se va a quedar al final de cuentas con el terreno? Pues aquel que tenga la escritura más vieja. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, se logra llevar a cabo, en este caso, la explicación en base a aquel que obtuvo la escritura, pues con mayor antigüedad. Entonces, esta es otra forma de poder empezar a tener esa normativa o esa explicación de cómo es que funcionan los principios generales de derecho. Entonces, como podrán darse cuenta, existen muchos criterios o muchas formas de dónde poder generar argumentos. No solamente es la ley. Yo no voy solamente a generar argumento en base a la ley. Puedo argumentar en base a muchas otras cosas, la doctrina, los libros, tengo que comprar libros, en base a los principios generales del derecho, en base a los reglamentos. Existen muchas formas de poder regular esta situación. Ahora, tengo aquí un videíto que quiero que veamos. Para poder comprender también un poco mejor el tema de los principios, el tema de los principios de derecho. Y antes de continuar, pues bueno, voy a proyectar esta parte. De hecho, déjenme ver cómo lo proyecto. Y les voy a permitir que pues podamos ver esta. Es un videito y bueno, ahorita lo vamos a reproducir. A profundidad, solamente lo vimos ahí en el video de Fuentes del Derecho, pero es hora de analizar el concepto y algunos ejemplos, porque yo sé que algunos seguidores de este canal son estudiantes de derecho y a veces los conceptos que se les proporcionan pues requiere también analizarlos en la práctica, en ejemplos prácticos. Eso es lo que vamos a intentar el día de hoy. Vamos a iniciar con el concepto y posteriormente analizaremos algunos con varios videos, algunos de los principios generales del derecho más importantes, porque desde que entramos a la carrera de derecho, pues nos inundan con estos principios y los utilizamos realmente pues el resto de nuestra vida, en nuestra etapa profesional, pero también en la particular, de repente sacamos estos principios generales del derecho. ¿Cuál es su concepto? Bueno, a mí me gustó este concepto, verdades jurídicas indiscutibles de carácter general, elaboradas por la ciencia del derecho, que permiten así al juez que pueda dar la misma solución que el legislador hubiera dado si hubiera previsto el caso, con la condición de que sean congruentes con las normas jurídicas cuya laguna o vacío van a llenar. Y así, aunque es un concepto bastante extenso, podemos reducirlo y quedarnos con la primera parte del mismo, que es la fundamental. Y así recordar que los principios generales del derecho son verdades jurídicas indiscutibles de carácter general, elaboradas por la ciencia del derecho. Y recordar con esto lo que mencionaba Giorgio del Vecchio. El jurista, a diferencia de Leguleyo, no puede darse por satisfecho con lo que en la ley está escrito, sino que debe además investigar su fundamento intrínseco. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece en su artículo 14, tercer y cuarto párrafo lo siguiente, y nos va a servir esta información para algunos principios generales del derecho que vamos a desarrollar. El tercer párrafo nos establece lo siguiente: en los juicios del orden criminal, es decir, en materia penal, queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. De hecho, este párrafo está fundamentado en un principio general del derecho que es: no hay delito ni pena sin ley. El cuarto párrafo de este artículo 14 nos establece lo siguiente: en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Entonces, en materia civil y ampliándola un poco a otras áreas, a otras materias del derecho, siempre y cuando no sea la penal o en materia tributaria, fiscal, que también hay otro principio
general del derecho que vamos a analizar, que no se establece que no hay tributo sin ley, que no hay tributo si no está previsto en la ley. Entonces, aquí la misma Constitución permite, ante las lagunas de la ley, el que se apliquen, si no hay ley, en primer lugar, la sentencia definitiva en materia civil deberá ser conforme a la ley o a su interpretación. Y a falta de ley, entonces se deberá fundar en los principios generales del derecho. En materia civil, pues, el juez no tiene facultad para no resolver un asunto argumentando que no está en la ley. Él tiene que resolver. Y eso nos remite a la segunda parte de los principios generales del derecho. Estos principios permiten al juez que pueda dar la misma solución que el legislador hubiera dado si hubiera previsto el caso. Nada más la condición es que sean congruentes con las normas jurídicas cuya laguna o vacío van a llenar. Y es hora de ver algunos ejemplos, algunos principios generales del derecho y cómo se aplican, cómo tienen aplicación en la práctica y cómo las leyes se fundamentan o se fundan en ellos para regular ciertas cuestiones jurídicas. Y también vamos a ver algunas excepciones a esos principios que están en la misma ley. Uno de ellos muy conocidos es lo accesorio sigue la suerte de lo principal. De seguro que ya lo habían escuchado, pero ¿dónde lo aplicamos? ¿Dónde la misma ley se funda en este principio? Pues vamos a ver nada más tres casos en materia civil: en bienes, en contratos y en obligaciones. En bienes, cuando ustedes estudian la propiedad, el concepto de propiedad, se estudia la accesión, que es una de las formas de adquirir la propiedad, y que consiste en el derecho que tiene el propietario de una cosa de apropiarse todo lo que ella produce o se le une o incorpora natural o artificialmente. Si tú eres dueño de este inmueble, puede ser una casa, un rancho, incluso un ser vivo como algún animal, entonces el propietario de lo principal es dueño también de lo accesorio. Y lo accesorio será todo aquello que se le una o incorpore al bien natural o artificialmente. Naturalmente se dará la unión o incorporación de un bien a otro sin que para ello intervenga la voluntad humana, la voluntad del hombre. Y la accesión artificial es la unión o incorporación de un bien a otro mediante la intervención de la voluntad humana. Esta figura, pues, de la accesión está regulada por el Código Civil. Por ejemplo, si ustedes son dueños de ese inmueble y de repente alguien planta, siembra o edifica en ese terreno que es de ustedes, al ser ustedes los dueños de lo principal que es el inmueble, pues por accesión también se vuelven dueños de todo lo que se le une o incorpora natural o artificialmente. Si el Código Civil señala que todo lo que se une o incorpora a una cosa, lo edificado, plantado y sembrado, y lo reparado o mejorado en terreno o finca de propiedad ajena, pertenece al dueño del terreno o finca, con sujeción a lo que dispone el mismo Código Civil, porque hay ciertas reglas. Pero a grandes rasgos eso es lo principal de la accesión, y viene precisamente regulado a través de este principio: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Accesión, ¿por qué? Porque se están uniendo o incorporando al bien principal cosas que la misma ley considera como accesorias. Y es lógico, en este caso, por ejemplo, hay otro artículo del mismo Código Civil que señala: el que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, cuando es de mala fe, tú tienes conocimiento que ese inmueble o ese terreno no es tuyo, no es de tu propiedad, y sin embargo estás sembrando, edificando o plantando en ese terreno que es ajeno, que sabes que es ajeno. Entonces la consecuencia que establece en estos casos el Código Civil es que pierde lo edificado, plantado o sembrado sin que tenga derecho de reclamar indemnización alguna del dueño del suelo ni de retener la cosa. Aquí entonces está perfectamente identificado que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Quien es dueño de lo principal es dueño de lo accesorio, de todo. Bueno, vamos bien hasta acá, chicos. Voy a dejar de compartir.
Bueno, entonces, como les decía, Víctor Hugo, ¿qué me dice Víctor Hugo? Me dice, sí, ok, bueno, como les decía hace un momento, bueno, básicamente estos principios generales de derecho, pues, ¿qué es lo que van a estar incentivando? Lo que van a estar incentivando, entre otras cosas, es que tengamos ciertos parámetros y ciertos momentos en donde si la ley no alcanza a regular, a explicar o a dar una solución al tema, o a dar una solución al tema, pues por consecuencia, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, lo que va a estar sucediendo, entre otras, pues entre otras palabras, es que literalmente tendremos una situación en donde la ley no es suficiente de alguna manera para poder resolver nuestros conflictos. Pero el que no sea suficiente para resolver nuestros conflictos también nos mete en problemas a nosotros. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo resuelvo ese problema? Y es por eso que existen todas estas normativas para poder dar esas posibles soluciones. Es decir, puedes ocupar un principio general del derecho, puedes ir a la doctrina, puedes ir a un tratado internacional, puedes ir a diferentes fenómenos, pero que de alguna manera nos van a ayudar a poder resolver un conflicto en concreto. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Ok, bueno, voy a continuar con la reproducción y ahorita visualizamos esto nuevamente. Bueno, otra vez. Ay. Listo. Y entramos. Todo lo que se le una o incorpore natural o artificialmente al bien considerado por la ley como principal. Posteriormente, en un video vamos a ver la accesión en particular y su desarrollo, porque tiene muchos matices, pero a grandes rasgos es para que se entienda cómo se está aplicando en la misma ley este principio general del derecho. En contratos también se utiliza este principio al regular los contratos accesorios. Cuando ustedes analizan en contratos, pues las diferentes clasificaciones que de los mismos hay y que también pueden ver esa clasificación en este canal, hay contratos principales, independientes, que tienen vida o nacen a la vida jurídica, por decirlo así, por sí mismos. Pero hay contratos accesorios que dependen de uno principal y que siguen la suerte de lo principal, volviendo a aplicar este principio. En el Código Civil se establecen tres contratos accesorios: la fianza, la prenda y la hipoteca, que son contratos de garantía, su mismo nombre nos lo está diciendo. Sirven para garantizar una obligación que surgió en un contrato principal. Ya lo hemos mencionado en otros videos, por ejemplo, si ustedes piden dinero prestado a alguien, tendrán que celebrar el contrato principal de mutuo, más comúnmente conocido como préstamo. Pero regularmente el prestamista también pide que venga, a lo mejor en el caso de la fianza, un tercero como fiador a comprometerse a pagar por el deudor si éste no lo hace. Igual en el caso de la prenda o la hipoteca, que también son contratos accesorios y de garantía. Si no le pide a un fiador, el prestamista le va a pedir a lo mejor que deje algo en prenda. Por ejemplo, un auto, una joya, etcétera. Para el caso de que no le pague la obligación principal, entonces pueda solicitar la venta del bien dado en prenda. Y con el producto de la venta, con el precio que se llegue a pagar al final, pues entonces se cumpla con la obligación principal. Igual en el caso de la hipoteca, pero refiriéndose a bienes inmuebles. Esos son los tres contratos accesorios. ¿Y dónde se aplica este principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal? Que como están ligados y tienen vida, surgieron a la vida jurídica gracias a un contrato principal del cual dependen. Lo que suceda con el contrato principal afecta al accesorio. Si, por ejemplo, el contrato principal es nulo por cualquier causa, lo mismo afectará al contrato accesorio y ya no habrá obligación. De ello se beneficiará, por ejemplo, el fiador.
Entonces, eso va a permitir al fiador también liberarse de su compromiso, de su obligación, porque no va a surgir esta, dado que el contrato principal es nulo y de eso se va a aprovechar. ¿Por qué? Porque se aplica el principio general del derecho, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Este principio general del derecho también se aplica en materia de obligaciones. Cuando se analiza la extinción de las obligaciones, bien lo pueden ver en un video aquí en el canal, veíamos que la remisión es, en pocas palabras, perdonar la deuda. Por eso la extingue. Y el Código Civil nos señala que cualquiera puede renunciar. Nuevo Gillette Hydragel Antitranspirante. 48 horas de protección contra el sudor. Protege tu piel. Su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos que la ley lo prohíba. Por ejemplo, los alimentos. Pero hay algo muy importante donde se aplica este principio en la ley al regular la remisión, que es lo siguiente. La condonación de la deuda principal extingue las obligaciones accesorias, pero la de estas dejan subsistentes las primeras. Es decir, vamos a suponer que ustedes les prestaron dinero y pues se pactó que iba a ser un porcentaje de interés mensual, X porcentaje, el que ustedes quieran ponerle. Si el acreedor, el prestamista, decide perdonarles los intereses es algo accesorio. Lo principal es el capital, es el dinero que se te prestó. Los intereses es la ganancia que va a llevar el prestamista cuando tú le empieces a pagar, según hayan pactado. Entonces, aplicando otra vez este principio, el legislador establece, si te perdonan lo principal, que es el capital, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, te prestaron 5,000 pesos y quedaron que iba a ser un 6% de interés mensual, un 5% de interés mensual, por ejemplo, pagadero a 12 meses, y resulta que te perdonaron los 5,000 pesos, es decir, lo principal. Entonces, automáticamente se consideran también perdonados los intereses. Se extingue la deuda, ¿sí? Muy diferente si lo que te perdonan son los intereses. A lo mejor te prestó un amigo y después te dice, no te preocupes por los intereses. Ojo, porque a la inversa no sucede igual, ¿sí? Te están perdonando lo accesorio, que son los intereses, pero lo principal, los 5,000 pesos que te prestaron, eso sigue vigente, eso sigue siendo una obligación. Y aquí con esto tenemos pues los tres casos en que la misma ley aplica este principio general del derecho, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En los bienes, en la accesión, en los contratos al regular los contratos accesorios y finalmente en obligaciones, en la remisión. Bueno, vamos a ver esta parte, chicos, hasta aquí. Como podrán darse cuenta, estos principios generales del derecho pues se ocupan precisamente para eso, ¿no? Es decir, se ocupan para poder resolver estas situaciones que vamos teniendo en la vida cotidiana. Tratamos de alguna manera de ir dando explicaciones y para poder resolver los casos concretos. Ahora, esa es la primera parte, ¿no? Esa es la primera parte. Entonces, tengo todas esas accesiones para básicamente yo poder comprender cómo es que voy a resolver y cómo es que voy a poder argumentar. Pero por otro lado, ¿qué es lo que viene? Viene la jerarquización de la norma. Es decir, bueno, yo tengo todos estos estatutos para poder generar un argumento, pero también tengo que tomar en cuenta que esos argumentos pueden ser mayormente válidos, menormente válidos, inválidos, o puedo tener una jerarquización de manera importante en ese sentido. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que vendrá en esta parte? Bueno, lo que vamos a estar viendo es ahora cuál es el tema de la jerarquización de las normas. ¿Y dónde vamos a ver la jerarquización de las normas? Pues lo vamos a ver en el artículo 133 de la Constitución. Es decir, el artículo 133 me va a establecer cómo es que yo puedo llevar a cabo una explicación
del tema de la caracterización. Y en este caso lo que vamos a ver pues es la Constitución. Y nos vamos a ir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay un artículo constitucional que sí me regula de manera específica cuál es la ley más importante, cuál es la ley menos importante y cuál de alguna manera pues resulta también tener un enfoque minoritario confrontado con otras leyes. Y aquí vamos a poner control F, vamos a poner el artículo 133 de la Constitución, vamos a esperar a que el PDF lo busque y ya lo tenemos aquí. Y vamos a ver esta primera parte. Vean, este artículo es muy importante porque básicamente lo que nos hace es, nos explica que de todas esas normas que existen, tratados, doctrina, principios generales del derecho, ley, la Constitución, ¿cuál es el que en realidad vale más en un argumento? ¿Cuáles son los que están primero y cuáles son los que están después? Y bueno, en este caso el artículo 133, ¿qué es lo que dice? Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de esta entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Entonces, vamos a ir desglosando. Primero, ¿cuál es la ley más importante que existe? La Constitución. Artículo 133, la Constitución. Esa es la primera ley que va a valer en el Estado mexicano. Después de la Constitución tenemos a las leyes que emanen del Congreso, o sea, las leyes federales. Estas están en un segundo orden de validez. Y por tercer orden de validez vamos a encontrar a los tratados celebrados y aprobados por el Senado de la República. Estos van a estar hasta en un tercer nivel. Ahora, si no les queda muy claro, no se preocupen, voy a dar una especie de imagen que ayuda mucho a comprender cuál está primero y cuál está después. Y aquí vamos a ver esta parte, entonces vamos a poner teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a ir a imágenes y vamos a encontrar una pirámide. Y esa pirámide precisamente... Ah, no está... Vamos a buscarla. Ahora sí aparece. Bueno, vamos a darle clic a una. Y ustedes se van a poder percatar cómo están las leyes en un orden de preferencia. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, primero, ¿cuál es la ley que más vale dentro del Estado mexicano? La que más vale la Constitución. No hay otra. Esa es la que más vale dentro de México, la Constitución. Dos. Después de esa, tenemos a... ay, aquí no está. A ver, creo que esta está mal. Déjenme ver. Sí, están incompletas. A ver, aquí creo que hubo un error. Sí, bueno, a ver, vamos a buscar el documento y ahorita arreglamos. Pensé que la imagen la tenía, pero no, ya la borraron. Ayer lo consulté y estaba, pero bueno, la buscamos. Vamos a ver, teoría.
Aquí está. No, no está. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir y quiero que me vean, dejar de llevar a cabo la presentación, de tener la presentación. Bueno, ¿qué es lo que sucede? A ver, chicos, sobre esta parte. Primero, la ley que más vale, la ley que más vale, ¿sale? La ley que más vale en todo momento es la Constitución. Después de la Constitución están las leyes federales y después de las leyes federales están los tratados internacionales. ¿Qué es lo que sucede? Después están las leyes estatales y después de las leyes estatales están las leyes municipales y al final, después de las leyes municipales, están los reglamentos. Esas son las leyes básicamente por medio de las cuales nosotros vamos a estar llevando a cabo nuestra jerarquización de normas. Por lo tanto, ¿cuál es el argumento más válido? Aquel que se funda en la Constitución. ¿Cuál es el segundo argumento más válido? El tema de las leyes federales. ¿Cuál es el tercer argumento más válido? El tema de los tratados internacionales. Cuarto, ¿cuál es el que se sigue? Leyes estatales, leyes municipales y los reglamentos. Así es básicamente como vamos a estar llevando a cabo nuestros argumentos. Es decir, primero pongo los que mayor peso tienen, los que son sobre las constituciones, y después los demás. Y en el caso de las diferentes formas o maneras argumentativas, pues obviamente primero lo que presento, pues es una ley, puedo presentar doctrina, puedo presentar un principio general de derecho, pero siempre voy a tener en base a mi jerarquía, primero constitución, luego leyes federales, luego leyes, tratados internacionales, leyes, estatales, municipales y los reglamentos. Ahora, algo muy importante. ¿Cuándo un tratado internacional o un tratado internacional puede estar por encima de la constitución? La respuesta es sí, sí se puede. Pero solamente hablando de un solo tema. Y aquí me quiero referir, solamente un tratado internacional puede estar por arriba de la Constitución, única y exclusivamente cuando estamos hablando de derechos humanos. Si el tratado internacional habla de derechos humanos, este puede estar por encima de la Constitución. ¿Cómo explicarlo? Si no está hablando de derechos humanos, por consiguiente, pues no va a estar ese tratado internacional por encima de la Constitución. Entonces, eso es lo primerito que tenemos que estar comprendiendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos argumentos implican, ¿no? Entre otras cosas, que precisamente el Estado mexicano tenga la oportunidad de establecer criterios en donde los derechos humanos sean los que más protejan al gobernado. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, solamente hablando acerca de derechos humanos, el tratado internacional puede estar por encima de la Constitución. Si el tratado no habla de derechos humanos, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio, entonces ese tratado estará hasta el tercer punto de la jerarquía de las normas. Eso siempre compréndanlo de manera clara. Pero bueno, ¿vamos bien hasta acá? Víctor Hugo. ¿Sí? Esteban. Ok, perfecto. Ahora, cuando ya tengo esto, pues ahora vamos a ver qué son las reglas y qué son los principios en bases ya redactadas. Y ahorita vamos a ver este pequeño fragmento. Su manual clásico de derecho constitucional, el manual que se utilizó durante décadas o que se sigue utilizando en la mayor parte de escuelas y facultades de derecho de Alemania, dice que en el derecho constitucional el tema de la interpretación es fundamental. ¿Por qué? Porque las normas constitucionales tienen un carácter abierto y amplio.
dice Konrad Hesse, de tal suerte que los problemas de interpretación en materia constitucional surgen con mayor frecuencia, son, digamos, más abundantes que en otras materias, en otros sectores del ordenamiento, en los cuales las normas jurídicas aplicables son más detalladas. De tal suerte que lo que viene a decir Konrad Hesse es que en la Constitución tenemos una serie de normas tan amplias, tan indeterminadas, tan abiertas en la forma en la que el poder constituyente las redactó, que es inevitable contar con ese complemento de la interpretación, dice Konrad Hesse, y yo agregaría, de la argumentación. Por tanto, hoy prácticamente, y en esto recupero un famoso concepto del constitucionalista español Francisco Rubio Llorente, no puede haber constitución sin interpretación constitucional. La parte medular, hoy en día, dice Rubio Llorente, de cualquier teoría de la constitución es la interpretación constitucional. Pues bien, en ese sentido, podríamos ir diferenciando entre dos tipos de normas jurídicas, dos tipos principales de normas jurídicas, insisto, que derivan en su existencia de la mayor complejidad de los ordenamientos jurídicos modernos. Los ordenamientos jurídicos modernos son más complejos que lo que eran hace unas décadas, hace unos siglos, y en esa virtud, los ordenamientos jurídicos modernos se integran por dos tipos de normas jurídicas, las cuales a su vez pueden aceptar subdivisiones, etcétera, pero fundamentalmente son reglas y principios. Reglas y principios. ¿Qué son las reglas? Robert Alexi, este gran teórico del derecho alemán, quizá el autor más famoso hoy día en el mundo en temas de argumentación jurídica, define a las reglas como mandatos definitivos. Esto es, una regla es un tipo de norma jurídica que está redactada de tal manera que nosotros podemos advertirnos, podemos dar cuenta con claridad cuál es el supuesto derecho que está regulando esa norma jurídica y cuál es la consecuencia jurídica que se le debe imputar, que se le debe acreditar a la persona que la viola. Es decir, una norma jurídica redactada en forma de regla o se cumple o se viola. No hay término medio. Si, por ejemplo, en un caso muy, muy obvio, digamos, un reglamento de tránsito dice que no se puede circular a más de 80 kilómetros por hora y nosotros vamos a 85 kilómetros por hora en determinada vía de circulación, evidentemente estamos violando la regla. Si nosotros decimos, bueno, pero ese día iba yo vestido de azul, o ese día me dirigía a mi trabajo, o ese, no importa. 85, violaste la regla. Si tú ibas conduciendo a 75 kilómetros por hora, cumpliste con la regla. Las reglas, dice Robert Alexi, son mandatos definitivos. O se cumplen o se violan. De hecho, vean en la lámina esta explicación que da Robert Alexi en el sentido de que las reglas son normas que ordenan una consecuencia jurídica definitiva ante el cumplimiento del tipo, es decir, ante el cumplimiento de la conducta que está describiendo la norma jurídica. Es decir, si se acreditan, si se cumplen y sobre todo si se pueden probar ciertos presupuestos dados en la propia norma que ordenan o bien prohíben o bien permiten alguna conducta, esta ordenación, prohibición o permisión son mandatos de carácter definitivo, son mandatos de carácter definitivo, dice Robert Alexi en esta explicación. ¿Qué pasa en cambio con los principios? Bueno, este es otro modelo de norma jurídica. Es un modelo muy presente, diría yo, incluso omnipresente en el constitucionalismo contemporáneo. Las constituciones de la segunda posguerra, lo que algunos de nosotros hemos definido como las constituciones del neoconstitucionalismo, esto es, de 1945 a esta parte, tienen muchísimas normas redactadas en forma de principios, ya no solamente de reglas, sino de principios. Y estos principios, por supuesto, nos exigen una forma de interpretación y una forma de argumentación distinta a la que es propia de las reglas. ¿Por qué?
Bueno, porque los principios son normas jurídicas que están redactadas de manera tal o en forma tal que o bien no tienen determinado el supuesto de hecho, es decir, en qué casos va a ser aplicable esa norma jurídica, o bien no tienen determinada la consecuencia jurídica. Esto es, no sabemos con certeza, con nitidez, con claridad, qué pasa si una persona viola esa norma jurídica, si una persona no cumple con esa norma jurídica. O no lo sabemos con la pura lectura de la norma. Si tenemos que agregar interpretación, tenemos que agregar argumentación, y en eso vuelvo a la frase de Konrad Hesse, los problemas de la interpretación, y agrego yo, los problemas de la argumentación son omnipresentes en derecho constitucional. ¿Por qué? Precisamente por la estructura de las normas constitucionales, por la estructura de nuestros ordenamientos jurídicos supremos, lo cual es aplicable también, por cierto, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero bueno, vamos a ver esta parte y ahorita hago esta señalización y aquí me quiero referir en concreto. Bueno, lo que estamos viendo, ¿no?, en teoría, sobre este fenómeno, es que precisamente al empezar a determinar la argumentación en base a los principios, es entre otras cosas que esos principios pueden empezar a tener cierta cierta confusión, y en realidad la redacción se vuelve más compleja conforme vas agrupando también más normativas. Y aquí, ¿a qué me estoy refiriendo en concreto? Bueno, pues que entre más normas integres a una redacción, entre más integres a una argumentación jurídica, pues implica que también esa argumentación empieza a tomar cierta perspectiva. ¿Y por qué perspectivas? Porque lo que vas a empezar a tener es un modelo complejo de cómo estructurar párrafos, de cómo explicar básicamente cómo explicar básicamente y estructurar toda esa base de normas para al fin explicar lo que tú quieres dar a conocer a la autoridad. Y eso en realidad resulta bastante complejo, porque normalmente estamos muy acostumbrados a expresar ideas, ¿no? Es decir, expresamos ideas. Ah, bueno, por ejemplo, yo quiero una paleta. Entonces vas y le dices a la persona, oye, ¿me puedes traer una paleta, por favor? Ok, pero explícale por qué quieres la paleta. Y entonces empezamos a tener esos conflictos, ¿no? Y decimos, bueno, lo que pasa es que yo quiero la paleta porque en estos momentos a lo mejor tengo un estado de necesidad de saliveo. ¿Por qué? Porque mi lengua está completamente blanca, porque no tengo de alguna manera saliva, me siento seco, tengo calor, y de alguna manera voy a tratar de refrescarme. Por lo tanto, me percaté que en aquella mesa hay una persona que tiene o está regalando paletas. Entonces yo le pido a otra persona, que es un intermediario que va a existir entre nosotros dos, que vaya a la mesa y que me traiga una paleta para poder satisfacer mi necesidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La frase única de ¿me puedes traer una paleta? La acabo de explicar al menos en 2 o 3 minutos. Entonces ya no es solamente tráeme la paleta, sino explícame el por qué quieres la paleta. Lo mismo pasa en el caso de la argumentación. No solamente basta con que le digas a la autoridad, yo quiero que mis hijos se queden conmigo. Yo quiero que mis hijos se queden a vivir conmigo. No, explícale por qué tú eres el más apto e idóneo para poder quedarte con los menores. Y fundamenta ese argumento en base a las diferentes normas que hemos visto al principio de la clase. ¿Sí se va comprendiendo, chicos? ¿Sí? Dice José, ¿sí? ¿Víctor?
Ok, entonces vamos a esa parte. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues ahora esa petición que estamos acostumbrados a hacer, solamente la petición, ahora tenemos que formularla en un lenguaje amplio. Y en un lenguaje amplio que también va fundamentado. Yo ocupo la ley, ocupo la Constitución para pedir esto, ¿no? Yo ocupo la ley federal para pedir esto. Yo ocupo un principio general de derecho para pedir esto. Y por eso les puse los ejemplos en el principio de la clase. Bueno, ¿qué es lo que sucede si yo tengo un terreno y existen dos escrituras? ¿Quién se queda con el terreno? Pues vamos a ir a juicio. Y al final el juez, ¿por quién resolverá? Por aquel que tenga la escritura más antigua. Por ese va a resolver. ¿Por qué? Porque es precisamente él que literalmente le ayuda o le conforta o de alguna manera le permite saber que obtuvo con mayor tiempo la titularidad de esa propiedad. Entonces, ahí viene esta parte. Víctor Hugo dice, es cierto. A ver, explícanos, Víctor Hugo, ¿puedes redactarnos a qué te refieres con el es cierto? Los dos van a tener derecho, porque recuerda que los dos tienen las escrituras, pero al final de cuentas, ¿a quién le corresponde o a quién le favorece el derecho? Aquel que sea más antiguo, aquel que tenga la escritura más antigua. ¿De acuerdo? Entonces, así es como van a estarse formulando estas redacciones y cómo es que vamos a estar ocupando las diferentes normativas al caso concreto. Ahora, en el caso de la argumentación jurídica, bueno, en el caso de la argumentación jurídica, ¿pueden existir errores? Sí. Y pueden existir también, o podemos caer en las falacias, que es una falacia, literalmente, a tratar de argumentar cosas que básicamente, lejos de convertirse en peticiones, resultan ser simplemente deseos. ¿Cuál es la diferencia entre el argumento y un deseo? Un deseo jurídico o un argumento jurídico. Que el argumento jurídico siempre va a ir apoyado de alguna normativa. Siempre va a ir fundado en alguna normativa. Y el deseo jurídico es aquel que no está en la ley, pero que simplemente el ciudadano dice, ojalá, o es que desearíamos que pasara esto. Yo quiero que pase esto, sí, pero si no me lo argumentas o no me lo fundas, ¿qué es lo que sucede? Simplemente es un deseo, es una falacia. Si tú me lo fundas, ya no es una falacia. Ya es un argumento que viene completamente fundado. Exacto. Ahora, vamos a ver esta parte y ahorita regresamos, chicos. Bueno, creo que sí voy siendo explicativo, pero bueno, vamos a ver esta parte y ahorita regresamos. Es precisamente para entrar en el contexto de cómo es que vamos a estar teniendo estas argumentaciones. Uno de los temas que mayor impacto ha tenido en la formación de los abogados en sus estudios de pregrado o de posgrado, pero también y de manera muy enfática en la práctica de la abogacía, tiene que ver con la argumentación jurídica. Durante mucho tiempo fue un tema pues descuidado, un tema quizá poco valorado, pero de una parte a este tiempo se le ha dado la mayor relevancia. Los abogados se han dado cuenta que la principal cualidad para un buen ejercicio profesional, además de la ética, naturalmente, tiene que ver con su capacidad argumentativa. Para platicar de este tema, nos acompaña hoy el doctor Jaime Cárdenas, quien es autor de una obra muy importante en estos temas de argumentación jurídica. Es un destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Doctor Cárdenas, pues en primer término, ¿por qué un estudiante o un abogado debería ponerle atención a estos temas de la argumentación jurídica? Sí, bueno, cuento de mi experiencia, yo soy mucho más mayor que tú, ¿no? En la época que nosotros estudiábamos derecho, las personas de mi generación y las personas mayores a mí, pues no le dábamos ninguna importancia al tema de la interpretación, aunque es diferente, de la interpretación de la ley, mucho menos a los temas relacionados con la retórica o con la argumentación. Tú recordarás tal vez con algunos de tus maestros, sobre todo los mayores, cómo las clases eran totalmente memorísticas, ¿no? Te aprendías el contenido de los códigos, de las leyes, de algunos manuales
dogmática jurídica, pero este tema pues no era fundamental, no era importante. Yo, por ejemplo, en la UNAM comencé a dar estos cursos en los años 90, 94, 95, porque antes ni siquiera en los estudios de posgrado existía la materia de argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque es importante. Porque te permite pues entender el derecho en acción, el derecho cómo se vive en las instancias judiciales. A ver, acabo de mencionar un concepto que me interesa mucho, el derecho en acción. En la doctrina norteamericana se suele distinguir entre el derecho en los libros y el derecho en acción. La argumentación iría dirigida a esto último, ¿cierto? Así es, porque en México aprendíamos el derecho de los libros, el derecho de los códigos, pero poco el derecho tal como se planteaba, cómo se expresaba, pues no sé, en algún recurso, en una demanda, en una contestación de demanda, en un alegato jurídico. Entonces la argumentación pone sobre todo el énfasis en esto que llamamos o llamaron los norteamericanos el derecho en acción. Cómo el contenido normativo de las leyes, de los códigos, se plasma, se expresa cuando un abogado, cuando un juez, cuando un secretario o un perito hace algún razonamiento ante un tribunal o ante alguna instancia de carácter administrativo. La argumentación tiene que ver con el uso de la razón, de la buena razón. Así es, la argumentación es principalmente el uso de la buena razón, de las razones correctas, adecuadas, entendiendo que la razón, hay varios tipos de razón, ¿no? Una clasificación muy simple distinguiría entre una razón en donde lo importante es, se llama también en ciencia política, razón instrumental, que nos dice, bueno, para conseguir algo tenemos que emplear tales o cuales cosas. Por ejemplo, si yo quiero titularme de abogado, pues puedo titularme robando una tesis de licenciatura. Esperemos que esa, no. Esa es una razón instrumental, ¿no? Dirigida al objetivo. Dirigida al logro del objetivo, donde los medios no importan. Entonces, en la argumentación jurídica sí son importantes los medios que empleamos. Es una razón, por eso, donde lo importante no solamente es lo racional, lo instrumental, sino también los contenidos. Estos contenidos que tienen que ver con los fines del derecho, con los principios jurídicos previstos en las constituciones, en los tratados internacionales. Es decir, deben elaborarse argumentos o razones que tengan finalidad o por objetivo no solamente conseguir, ¿no? O sea, ganar un juicio a toda costa, sino ganarlo de una manera correcta, apelando a esos principios constitucionales o convencionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Doctor, a ver, una cuestión. ¿La argumentación jurídica se usa solamente en el litigio o hay otras áreas en donde también, pues, por ejemplo, usted fue legislador, sí. Cuando usted fue diputado, ¿usaba la argumentación jurídica? Claro, sí, hay muchos ámbitos de la argumentación. ¿No se limita al litigio? No se limita a la argumentación en el litigio, ante los tribunales, hay argumentación en el ámbito legislativo, hay argumentación que realizamos los académicos, ¿no? La argumentación dogmática, hay argumentación jurídica también, bueno, hasta en los medios de comunicación, o debiera haberla, o debiera existir, ¿no? Ahí a veces flaquea. Sí, hay ámbitos donde es más sólida, desde luego, donde es más común, donde es más habitual, es ante los tribunales, en las instancias judiciales y administrativas. Pero no es exclusiva. Pero no es exclusiva. O sea, lo importante, y valdría la pena quizá enfatizar, doctor, es que la argumentación es algo que tiene que tener todo abogado, independientemente de a qué se dedique, ¿cierto? En cualquier actividad de los juristas se emplea la argumentación jurídica, en la enseñanza del derecho, en la investigación jurídica, en las instancias del poder ejecutivo, en las instancias del poder legislativo, en las instancias judiciales o jurisdiccionales, en distintas instancias, por ejemplo, que tienen ahora que ver con los órganos autónomos, ¿no? Sí. Ahí también. ¿En el INE también se argumenta? En el INE se usted argumenta. Usted también fue consejero electoral. Sí, en el INE, en el IFAI, en cualquier instancia del poder público hay argumentación jurídica. Y no solamente en las instancias del poder público, en las instancias sociales. Cuando tenemos, por ejemplo, un diálogo o un debate en torno a un tema ante los medios o
nosotros, o al interior de un sindicato, en una universidad, en un sindicato, en un partido político, claro, en una ONG, ¿no? En una universidad, estamos continuamente elaborando razones, estamos elaborando argumentos para defender nuestras premisas o nuestras pretensiones, nuestros puntos de vista. Doctor, hablaba hace unos minutos de la retórica y esto empata con una tradición antigua, una tradición que viene de Grecia. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué es la retórica? ¿Cómo se le dijo? Sí. La retórica era la forma como argumentaban los antiguos filósofos y los políticos. En Grecia era importante. Muy importante, y en Roma también lo era, ¿no? En la Edad Media lo era. Por ejemplo, en la Edad Media se sabe que los grandes juristas, para poder litigar en el foro, tenían que ser previamente profesores de retórica. No se podía ser jurista en la Edad Media si previamente no se tenía un curso de retórica. En la biografía, por ejemplo, de Cicerón, se explica que Cicerón, que fue un jurista romano, tuvo que tomar clases primero con profesores de retórica, que eran griegos, ¿no? Y en Grecia, pues toda la vida pública, toda la vida social, filosófica, política de los griegos estaba enmarcada en la retórica. ¿Qué es la retórica? ¿Qué es la retórica? Bueno, hay una distinción que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con una expresión latina, que se habla del ars inveniendi, que significa el arte de hallar argumentos, de hallar razones. Podemos decir que la retórica consiste en eso, en el arte, en el saber, que nos ayuda, que nos permite encontrar buenas razones, buenos argumentos, buenas pruebas para justificar una pretensión, ¿no? Y es un arte, pues, que los juristas debemos dominar, no solamente los juristas, sino cualquier persona que quiera convencer a otra de una pretensión o de algún punto de vista. La retórica y, desde luego, la argumentación no solamente es por escrito, ¿o sí? No, la retórica y la argumentación pueden expresarse por escrito, pero principalmente de manera oral, ¿no? Por eso ahora, con motivo, me imagino que es en lo que está pensando el doctor Carbonell, con motivo de la reforma judicial que instaura los juicios orales, veremos ahí que muchos asuntos, esperemos que la verdad material prevalezca, ¿no? Pero que muchos asuntos serán seguramente dirimidos o resueltos en función, pues, de las capacidades retóricas que tengan los abogados que defiendan los intereses de las partes. Sería indispensable, si la retórica es el hallazgo o el arte de encontrar buenos argumentos, para los juicios orales es indispensable. Encontrar buenos argumentos, porque aquí también hay algo que hay que insistir, porque nosotros tenemos también una idea a veces equivocada cuando vinculamos la retórica con los sofistas, ¿no? Sí. Los sofistas también eran profesores de retórica. Tiene mala fama la palabra, sí, ¿no? La palabra tiene mala pero fama. ¿Pero se ha entendido mal? Pues yo creo que había retóricos como Sócrates. Sócrates era un retórico. Desde luego todos los grandes filósofos de la antigüedad griega eran retóricos, pero había otros, los sofistas, ¿no?, los que son los que tienen mala fama, que querían convencer con argumentos que diríamos hoy en día, tomando en cuenta el desarrollo de la filosofía del derecho, que querían convencer no con buenas razones, que querían convencer, por ejemplo, a través de argumentos falaces, ¿no? Querían convencer con argumentos de falaces. ¿Qué es una falacia, doctor? Una falacia es un argumento que parece correcto, pero que no lo es. A veces incurrimos en falacias, no con ánimo de engañar, ¿no?, como utilizaban los sofistas, que son los que le dan mala fama a la retórica, sino a veces también por inadvertencia podemos incurrir en una falacia. ¿Sí? A veces por error, por equivocación, por falta de argumentos incurrimos en una falacia. Hay una falacia, por ejemplo, muy común, en la que incurrimos los juristas, pero no solamente los juristas, cualquier persona, cuando queremos probar algo sin exponer argumentos adicionales. Lo que se llama la petición de principio, ¿no? Donde decimos, mi punto de vista es correcto, ¿por qué es tu punto de vista correcto? Porque es correcto, esa es una petición de principio. Es decir, hay ausencia de razones, no damos ni siquiera una razón y sostenemos que tenemos un punto de vista a favor de nuestra pretensión sin exponer una razón.
¿Qué otro tipo de falacias? Hay otras falacias. Hay, por ejemplo, falacias debidas a razones defectuosas. Por ejemplo, incurrimos en ese tipo de falacias cuando llegamos a la conclusión empleando generalizaciones apresuradas, ¿no? Porque una persona realizó tal o cual cosa, o dos personas, queremos obtener de ahí una generalidad. Entonces, una conclusión apresurada o una generalización apresurada es una falacia debida a razón defectuosa. Hay otras, por ejemplo, también muy comunes, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la falacia ad hominem. Cuando queremos descalificar un argumento o una razón, en lugar de atacando la razón o el argumento, atacamos a la persona. Esa es falacia ad hominem. O tenemos otro tipo de falacias como la ad misericordiam, ¿no? En donde queremos obtener éxito en nuestra pretensión, pues rogando, ¿no? Por ejemplo, inspirando lástima en el otro, ¿no? El clásico alumno que te dice, profesor, póngame un 10 porque... O un 6, o pues, déjeme pasar la materia porque pues tuve tal o cual problema en mi casa, o no desayuné el día de hoy, o tuve un problema con mi novia o con mi novio, entonces póngame por favor el 7 o el 8, o déjeme pasar... En vez de hacer un buen examen, apelan a la misericordia. Sí, apelan a la misericordia. Entonces hay muchos tipos de falacias, o la que se apela a la autoridad, ¿no? Que es una... ¿por qué tengo la razón? Pues porque lo digo yo que soy tu jefe, o soy tu profesor, o mando yo aquí. Uh-huh. Esa es una falacia donde se apela a la autoridad. Y hay otras también muy interesantes, por ejemplo, donde utilizamos razones, premisas, ¿no? En la lógica, pero de esas premisas no se sigue la conclusión. O sea, esas premisas se pueden demostrar otra cosa, pero no la conclusión. Cuando no se construye bien lo que se llama la inferencia, ¿cierto? Sí, cuando hay un problema de construcción de la inferencia, ¿sí? De la conclusión, ahí también incurrimos en la falacia. Hay muchas falacias, estas han sido estudiadas abundantemente por la lógica, ¿no? Desde la preparatoria, muchos de nosotros estudiamos algunos manuales de lógica muy buenos, como el famoso libro de Coppi, ¿no? Un libro de lógica. Introducción a la lógica. A la lógica. Que llevábamos en la... Irving Coppi, que llevábamos en la preparatoria, ¿no? Y ese tipo de razonamientos tenemos que conocerlos los juristas, pues para advertir cómo el contrario, por ejemplo, en un juicio, o en un debate parlamentario, o en un razonamiento ante la autoridad administrativa, está incurriendo en una falacia. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Como pueden ver, la argumentación jurídica es indispensable para cualquier abogado, para los estudiantes de derecho que se deben de ir formando en este nuevo paradigma argumentativo de la ciencia jurídica, y también, por supuesto, para personas que se dediquen o no a litigar. Es indiferente, cualquier persona que se asome al tema del derecho, a los temas jurídicos, tiene que saber de argumentación y tiene que estar prevenido, como nos lo acaba de comentar de forma muy puntual el doctor Jaime Cárdenas, tiene que estar prevenido ante el uso de las falacias, para no incurrir en ellas, por supuesto, pero también para saber defenderse si es que la contraparte las utiliza en un momento dado dentro de un debate determinado. Muchísimas gracias por su atención. Bien, chicos, a ver, vamos a ver esta parte, vamos a dejar de compartir. Y ahora sí, quiero que me escriban en este momento qué les llamó la atención del video. Bueno, por ejemplo, primero, ¿se comprende bien qué es una falacia, chicos? Es más o menos una especie de argumento simulado de verdad cuando en realidad no lo es. ¿Sí se logra comprender? Sí. Ok. Por otro lado, ¿qué les llama la atención del video, chicos? Víctor, José Esteban. Exacto, una falacia no debe de usarse en la argumentación. Por eso hace un momento les decía yo, siempre que tú argumentes algo, debes de fundarlo. Ok, yo te pido esta autoridad, por ejemplo, yo te pido que mi hijo se quede conmigo, o te pido que de alguna manera a mi esposa la hagas partícipe de las deudas, pero no porque yo quiera. No porque sea un simple deseo mío, no,
sino porque literalmente la ley así lo establece, y te voy a poner en específico el artículo número tal que dice que las deudas en el caso del matrimonio que se ha vertido en sociedad conyugal va por partes iguales. A eso me estoy refiriendo, a eso de forma específica me estoy refiriendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Todas esas partes, ¿no? Todas esas situaciones tienen que, entre otras cosas, estarse arreglando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de alguna manera el fundamento te permite, dentro de la argumentación, manifestar una idea en base a un precepto previamente ya establecido. Y eso es precisamente lo que le da fuerza a la argumentación. Cuando tú argumentas en base a deseos, es decir, en base a falacias, en base a premisas que en teoría son ciertas, pero que no tienen fundamento, ¿qué es lo que sucede? El argumento, lejos de ir sólido, va ¿cómo? Va flácido, ¿no? El claro ejemplo, ¿no? Cuando fundamentas, ¿qué haces con un golpe? Va fuerte. Eso es precisamente lo que hace en el momento de la argumentación un argumento realmente válido. Golpeas fuerte. Cuando tú fundas y motivas en base a una ley con la jerarquía, o bien simplemente pides, pero pides sin fundar, entonces, ¿qué pasa con el argumento? Lejos de ser una piedra, se convierte en un hueso roto, en un papel, ¿no? Es decir, no hay una solidez que dé y obligue a la autoridad, en este caso, a poder realizar el argumento que se está manifestando. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Hay que tener mucho en cuenta esto, hay que de alguna manera tener en cuenta que todo lo que se pide y todo lo que se solicita, tengo que fundarlo en alguna normativa, sea la Constitución, sea una ley estatal, una ley federal, un tratado internacional, una jurisprudencia incluso, también me puede servir para poder fundar un libro incluso. También recuerden que dentro de los argumentos jurídicos se citan libros, por eso es muy importante que ustedes, y de hecho no los dejé aquí en la clase, pero lo van a hacer después cuando les toquen materias conmigo, el tema de la citación. ¿Qué pasa con las citaciones? Es muy importante que tú aprendas a citar en formato APA, no por una cuestión de tesis o que tengas que agrupar tesis, no, simplemente porque tienes que llevar a cabo actuaciones en donde el Estado, en donde literalmente te des cuenta que aquella autoridad que te está negando a lo mejor un derecho, sabe perfectamente que tú como individuo, determinas en dónde y para qué quieres llevar a cabo una actuación. Entonces, por lo tanto, eso es lo primero que ustedes tienen que estar fundamentando, fundamenten. Dice Víctor Hugo, ser muy cuidadoso en lo que me estoy fundando mi argumentación. Exacto, también hay que tener mucho en cuenta eso, porque tengo muchas formas para poder fundar. O sea, yo argumento y fundo, puedo argumentar, a lo mejor en una constitución, en una ley federal, en una ley estatal, en una ley municipal. Ok, pero tengo que ver cuál es la ley que también tiene más fuerza que otras. Entonces, por eso les puse ahorita el tema de la jerarquización. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues en la jerarquización, primero está la constitución, después están las leyes federales, luego los tratados internacionales, luego leyes estatales, leyes municipales y los reglamentos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a tratar siempre de pegarle a una ley federal, o siempre voy a tratar de pegarle a la constitución. ¿Para qué? Para que mi argumento vaya completamente sólido. En dado caso, y solamente, como les dije hace un momento, solo en materia de derechos humanos, un tratado internacional puede estar por arriba del texto constitucional, pero solo hablando de derechos humanos, no de otros tratados. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio no está por encima de la Constitución, está por debajo. ¿Por qué? Porque es un tratado que habla de materia mercantil, no habla de derechos humanos. Entonces, encuentras el tercer orden. Pero, por ejemplo, si hablo de la Declaración de los Derechos Humanos, de la ONU, ¿qué es lo que sucede? Pues esa declaración sí está, de alguna manera, en un conflicto particular por encima del texto constitucional. ¿Pero por qué? Porque habla acerca de derechos humanos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Esteban? Bueno, vamos a ver esta parte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver la segunda parte de este video, precisamente para ver, bueno, ya vimos el paradigma de lo que pasaba antes en el tema argumentativo en base a mis fuentes del derecho, en base a mi jerarquización. Pero, ¿qué sucede hoy con la argumentación? Hay un paradigma nuevo en la argumentación y eso lo vamos a ver a continuación.
Uno de los aspectos que más se han discutido y que mayor interés han generado entre los estudiantes de derecho y quienes ya son abogados y están en la práctica jurídica es el tema de la argumentación. Un buen abogado debe de saber argumentar, con independencia de la tarea concreta que realice como juez, como litigante o incluso como profesor. Para entender mejor qué es la argumentación jurídica y cuál es la importancia de este sector del conocimiento para la formación de los futuros abogados y de los abogados en ejercicio de la profesión, nos acompaña el investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, el doctor Juan Antonio Cruz Parcero. Doctor Cruz, ¿sería usted tan amable de explicarnos qué debemos entender por argumentación jurídica, de qué está compuesto este concepto, por favor? Muchas gracias, Miguel. El argumentar, en términos generales, significa dar razones para apoyar las afirmaciones que hacemos. Argumentar es una actividad que realizamos todos en la vida cotidiana para muchas cosas, ¿sí? Pero es una actividad central en el derecho. ¿Por qué? Porque cuando alguien demanda algo, está exigiendo algo y necesita presentar razones. Cuando un juez sentencia, necesita dar razones que apoyen por qué está fallando de una manera determinada. Cuando un legislador incluso propone una ley, tiene que presentar razones. En términos generales, todos los funcionarios están obligados por la Constitución a apoyar en razones sus decisiones importantes. Las decisiones más importantes que afectan los derechos de las personas tienen que estar apoyadas en razones. Entonces, la argumentación jurídica es, la puedes entender en dos sentidos. Por un lado, consistiría en esas maneras en que los abogados argumentan, es decir, dan razones en apoyo a sus decisiones o a sus afirmaciones. Y por otro lado, lo podemos entender también como la disciplina que estudia precisamente eso que hacen los juristas y que propone criterios de corrección, propone teorías para explicar qué es y cómo debe entenderse la argumentación jurídica y de qué depende de que los abogados y juristas argumenten correctamente. Y en este segundo campo que usted señala, en esta construcción de la comprensión de razones, de los criterios más o menos adecuados para defender una determinada reivindicación o, como usted señala, una sentencia, etcétera, ¿qué es lo que los estudiantes de derecho deben de tener en cuenta? ¿Cómo eso que usted menciona en este segundo sector se aplica a la carrera de derecho? Pues mira, para empezar habría que ver que la manera como se enseña el derecho, no solo en México, sino en muchos otros países, de la tradición, digamos, continental, del derecho continental, está casi excluida la argumentación jurídica en la formación del abogado, del estudiante de derecho. Pero esto es muy grave, ¿no? Eso es gravísimo, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque nuestra tradición, que es una tradición positivista, y es positivista, se ha centrado más en enseñarnos lo que dicen las leyes, en que el estudiante aprenda lo que dicen las leyes, en que el estudiante se aprenda algunas teorías, estudie las teorías, pero no pasamos en la educación, en el derecho, de esa parte que es el adquirir conocimientos, a la parte de cómo usar ese conocimiento para apoyarnos en ese conocimiento para presentar nuestros argumentos. Entonces, a nuestra educación le falta como esa parte más activa, ¿sí? Más práctica, y ahí es donde es bien importante la formación en argumentación. Es decir, la argumentación no debe ser una materia que se enseñe aislada de las demás, sino debe ser una manera de enseñar el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo. Es decir, tenemos que transformar nuestra educación bastante del codiguera, como decimos, en una educación donde el alumno sepa usar esas normas, sepa interpretar esas normas, pueda presentar buenos alegatos, buenas argumentaciones, porque esa es la manera en que formamos verdaderos abogados. Si estoy entendiendo bien, doctor, entonces aquellas universidades que en su plan de estudios
hayan incorporado la materia de argumentación jurídica, no estarían cumpliendo con lo que usted señala, porque lo que usted propone es algo mucho más complejo, que tiene que ver con la manera de aproximarse al derecho. ¿Es esto así? Exactamente. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre en los países del common law, y pensemos en Estados Unidos. Al estudiante, ahí se le enseña cada materia a presentar casos y a defender casos de derecho civil, de derecho administrativo, de responsabilidad civil. Cada materia es una materia donde al estudiante se le enseña a usar el derecho, la jurisprudencia, los precedentes, etcétera, a usarlo para defender algún caso, a veces hipotéticos, a veces reales, ¿sí? Y en esa manera de enseñanza, el estudiante va aprendiendo a usar argumentos, a usar criterios que le permiten decir, aquí no puedo hacer una interpretación así, tengo que elegir otra, esta es mejor, esta es peor, a confrontar sus opiniones con las de sus otros colegas, otros estudiantes, ¿sí? A debatir entre ellos y ver que la argumentación se da precisamente en contextos de debate. Es decir, yo puedo saber mucho derecho, pero si soy malo debatiendo, si soy malo presentando, seleccionando mis argumentos, pues entonces voy a ser muy mal abogado. Lo que usted está diciendo suena como de gran interés para la práctica. Este modelo de enseñanza del derecho que usted está ahora exponiendo y al cual usted entiendo que se adhiere, suena como más interesante incluso. Yo pienso que un alumno debe de estar más interesado en su carrera porque vea el derecho en acción. ¿Es esto así? Desde luego que sí, porque, por ejemplo, yo uno de los grandes retos como profesor, por ejemplo, en filosofía, teoría del derecho, es que los alumnos aprendan a usar la teoría para la práctica. ¿Cuál es el problema de nuestra educación en términos así generales? Que cuando se aprende teoría, por ejemplo, no nos enseñan a usar la teoría para casos prácticos. Eso se traduce en que la forma en que se litiga en México, la calidad del litigio en México, es teóricamente muy pobre, por no decir muy, muy, muy pobre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado a que esa teoría no está de adorno, no es solo para tener más conocimientos, ¿sí? Es para usarla. Y la buena teoría se debe usar, debe tener utilidad. La mala teoría, desde luego, no puede ser útil para nada, pero hay que saber usar la buena teoría. Y eso se aprende, eso se tiene que enseñar y lo tenemos que enseñar los profesores de derecho. Entonces, no basta tener una materia de argumentación jurídica, sino que la argumentación jurídica tiene que repercutir en la forma de enseñanza. Es como los derechos humanos también. Es decir, no basta tener una materia de derechos humanos. Todo el derecho tiene que ser sensible a ciertos temas. Si un estudiante de derecho nos estuviera viendo y estuviera atento a su explicación, ¿qué sugerencias le podría usted dar a alguien que está empezando su carrera, que quiere cultivar esta aproximación metodológica que usted nos está explicando? ¿Qué le sugeriría? Bueno, yo, por ejemplo, si a un estudiante yo le sugeriría, primero, pues que hablaran con sus profesores, es decir, que traten también de que los profesores les planteen retos, es decir, pónganos casos, háblenos de casos, pónganos a resolver casos. No basta, por ejemplo, que un profesor le diga a los alumnos, redáctense una demanda de cualquier cosa. No se trata de eso. La educación práctica no es ponerlos a familiarizarse con los formatos ni con los machotes que se usan en la práctica. Se trata de ponerles un caso, que puede ser un caso hipotético, un caso sacado de la experiencia, decir, a ver, ¿cómo resolverían ustedes este caso? Y bueno, regresamos a esta parte, en esta situación, chicos. Como podrán darse cuenta, el tema de la argumentación jurídica versa sobre la exposición de casos. Por eso hace un ratito les ponía y les decía en la parte de cómo es que vamos a estar llevando a cabo nuestra argumentación. Bueno, tenemos que enfrentarnos a los casos concretos. O sea, tú no puedes argumentar si de alguna manera no tienes un problema de manera específica.
Y esto implica, pues básicamente, que ustedes, incluso en sus problemas diarios o cotidianos, empiecen a aplicar lo que están aprendiendo en las diferentes clases que tienen. Es decir, bueno, tengo este problema. ¿En qué consiste el problema? Pues el problema consiste en que básicamente, no sé, mi papá y mi tío se van a pelear por un terreno. Ajá. ¿Y cómo lo piensas resolver? Ah, desde ahí tú empiezas a argumentar. Ah, entonces ya analizas, por ejemplo, el derecho de propiedad, ya ves el tema de la posesión, ya ves el tema de la pérdida de los derechos por posesión de una propiedad, pero ya empiezas a aplicar esos casos o empiezas a aplicar lo que vas aprendiendo a un caso concreto. A lo mejor en ese momento no lo vas a poder resolver, no te preocupes, pero de alguna forma ya empiezas a tener este sentido crítico, este sentido formulativo de cómo empezar a crear escenarios imaginarios para poder ir y aplicar a los casos concretos. ¿Sí me explico hasta aquí, chicos? Entonces, bueno, en esta parte, chicos, pues yo creo que la clase la dejaría hasta aquí. Ya son unas 50. ¿Se comprendió? ¿Tienen alguna duda? O mejor dicho, antes de terminarla, ¿existen dudas para que me las escriban y las conteste en vivo? Víctor Hugo dice que no. José Esteban. ¿Tú sí tienes dudas, Esteban? Chicos, bueno. Bueno, yo creo que si no hay dudas, chicos, yo creo que hasta aquí dejaré la clase. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Recuerden lo siguiente, las actividades de la clase ya están arriba, ya están en la plataforma. Por lo tanto, ustedes tienen que estar ahí en el Classroom entregando sus tareas respectivas. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ¿ya vieron las tareas, chicos? Pues ya literalmente pónganse a resolverlas. Por mi parte es todo. Nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego.